Bienvenidos a la escucha de la palabra de Dios en este día del Señor. Que el Señor nos ilumine con la fuerza de su Espíritu para que meditando su palabra podamos llevarla a la práctica. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, le mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto por mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ayuda esta palabra del Evangelio hoy, de una manera especial, a aceptar la misión que el Señor nos ha encomendado con responsabilidad, con madurez humana y espiritual, con el deseo de responderle siempre al Señor. Esta palabra ilustra a quienes incumplen o a quienes son movidos por intereses egoístas o personales y no piensan en responder cabalmente a lo que Dios les pide. Hoy manifiesta el Señor el disgusto por aquellos que al trabajar en la viña de Él no han dado los frutos, no han entregado los frutos correspondientes a la misión encomendada. Y hace referencia también a los profetas que vinieron al pueblo de Israel y fueron maltratados. Venían en nombre de Dios, venían para predicar la palabra de Dios y muchos no fueron escuchados y fueron maltratados. Y hace referencia también al Hijo, a Jesucristo, que fue enviado para nuestra salvación. Y como conocemos la historia misma, Cristo crucificado, muerto, por causa de una humanidad que no entendió tampoco el verdadero sentido de las cosas y de la salvación que Dios ofrece. Todo este pasaje nos llama entonces a dar frutos para Dios, frutos de verdadera caridad, de servicio, frutos de reconciliación, frutos de paz, hoy cuando tanto anhelamos esa paz en nosotros mismos, en la familia, en los pueblos. Y cada uno de nosotros, si trabaja honestamente, va siendo artífice, artesano de la paz, de la vida, de la justicia, del amor, de la verdad. Que el Señor nos ilumine con la fuerza de su Espíritu Santo, podamos aceptarlo a Él en la aceptación también y la defensa de la dignidad humana y de nuestra fe. Que la Virgen María nos acompañe en este caminar de la fe. Así sea. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.